Sundra y el Frente Amplio por la Democracia, FAT, Amplio, están en contra de la venta del patrimonio nacional, entiéndase la tierra de zona libre, entiéndase los recursos minerales, entiéndase playa, isla y costa, porque hay un saqueo, sin duda, de los bienes del Estado panameño. En tercer lugar, la solidaridad, sin duda, y fundamental de todo lo que hemos planteado con el pueblo colonense que ha sido pues avasallado. De la cuarta vez que este gobierno masacra a la población, la primera en Boca del Toro, con el saldo de más de 10 muertos, después con el pueblo indígena Nobe en dos ocasiones y ahora el pueblo colonense que está siendo pues avasallado, ahí la muerte de un menor de edad, situación que nosotros hemos dicho que vamos a demandar, y los responsables de esto, no crean que cuando salen de este gobierno no van a responder con cárcel, tanto policía como supuestas autoridades civiles que han estado masacrando a la población. Saúl, ustedes ya empezaron a protestar, sabemos diferentes puntos. Hay acciones que se han realizado ayer en distintas partes del país, Boca del Toro, Chiriquí, en la ciudad capital, en Veragua, en Coclé, en distintas partes. Mañana hemos convocado una acción simultánea en Boca del Toro, Chiriquí, Panamá, movilizaciones, y estamos llamando al pueblo a resistir. El día 23, un encuentro nacional de dirigentes populares que estamos convocando en Panamá, y ahí sin duda se seguirán acordando acciones para enfrentar esta situación, y la ley tiene que derogarse. Eso es lo que el pueblo ha planteado y es lo que tiene que hacerse. También decir que los trabajadores de la construcción en el área de Colón, sin duda acatan la decisión del pueblo colonense en todas sus acciones, manifestaciones y demás, por lo que sin duda pues los trabajadores mañana en el área de Colón específicamente y en la obra del canal fundamentalmente sin duda pues se mantendrán junto al pueblo en la lucha, porque es lo que corresponde en estos momentos. Así que bajo la dirección de los miembros del SUNTRA en Colón y la solidaridad de los miembros de SUNTRA, Frena Eso y el FA en el resto de la provincia, vamos a hacer causa común con el pueblo colonense. Gracias, Raúl. Quiero que sepa, compañero, de la capital, del resto del país, del resto del mundo, que Colón se ha constituido un lugar de lucha reivindicativa. Nos oponemos a que nos vendan nuestros bienes. El gobierno de Ricardo Martinelli es violador de los derechos humanos. Aquí se está utilizando armas de reglamento, fuerzas especiales de la frontera, aeronavales y demás, con el propósito de amedrentar a la población. La tecnología, helicópteros, aviones, fuerzas especiales y todo tipo de tecnología en contra de una comunidad que solamente le dice a Ricardo Martinelli: no vamos a permitir que nos vendan nuestras tierras de zona libre, porque son tierras productivas, porque son tierras que nos pertenecen. Y precisamente este es el momento en que queremos consignar la aportación de los compañeros del SUNTRA, de las diferentes organizaciones de trabajadores, todos los organismos de trabajadores, nuestros indígenas en el interior, en Boca del Toro y Chiriquí, que le han dicho sí al pueblo colonense, y vamos a ganar esta lucha precisamente porque es una lucha justa en favor del pueblo colonense. Bueno, la situación que estamos viviendo es bastante cruda, bastante fuerte, y yo hago un llamado a todos los colonenses que por favor no dejemos que nos quiten las tierras. La tierra nos pertenece, no es de Martinelli, es del Estado. Ok, mira, le voy a decir algo, que yo estoy muy contento de ver un pueblo bastante unido, todos los sectores, todas las barriadas, todos nuestros pueblos colonenses están unidos, un solo haz de voluntad.
Y esto es un mensaje que le estamos enviando al señor presidente, que se deje de ser un dictador civil y que escuche a su pueblo. La democracia es la que manda y Colón manda sus tierras. Si él quisiera vender algo, que venda su patrimonio personal, que es familiar, que venda su 99, que venda las tierras que son de él. Pero las tierras que no son de él, él no puede venderlo. Y Colón va a salir a luchar, cueste lo que cueste. Y sabemos que nos está mandando un mensaje con los policías armados para que nos maten. Pero que tengan mucho cuidado, porque este pueblo no se va a dejar. Este pueblo va a tratar de ver qué hace con tal de subsistir. Pero Colón, a pesar de todo, se niega a morir. Y Colón va a estar en las calles y le voy a dar un mensaje una vez más. Esta ley lo va a tener que derrogar. Porque aquí no hay diálogo, o derrogarlo o derrogarlo. Por aquí no vamos a dialogar con nadie, ni vamos a mediar con nadie. Tira la ley para atrás. Así como con tanto esmero, ustedes lo hicieron en la asamblea de manera maratónica, rápido y sin consenso de nadie, lo aprobaron, así mismo sin consenso de nadie, también van a derrogarlo. Que este es Colón y mañana se va a ver hasta dónde está la fuerza del colonense, ¿verdad? Bien, muchas gracias. La última consecuencia. Bueno, ciertamente, estimados compañeros y compañeras, todo el país conoce de la imposición de la ley 72, mediante el cual Martinelli, con un grupo de empresarios, pretende apropiarse de los terrenos de la Zona Libre de Colón, propiedad de todos los panameños y panameñas. Sin consulta, con imposición, con policía en las calles y con muertos, Martinelli quiere quedarse con el patrimonio de todos los panameños y panameñas. En función de eso, el pueblo colonense, pero también el pueblo panameño, a través de sus diversas expresiones organizadas, hemos decidido resistir y llevar adelante un conjunto de acciones en las calles para que el presidente Martinelli eche para atrás esa ley, derogue esa ley 72, siga siendo patrimonio de todos los panameños y panameñas esa tierra de Zona Libre, pero más que eso también, que el presidente Martinelli, que recibe de este pueblo colonense millones y millones de dólares, sea serio y responsable y destine los recursos necesarios que este pueblo necesita para resolver sus diversos problemas. En estos días, pero más, durante los días de mañana y pasado mañana, tenemos convocada una huelga general en la provincia de Colón, en donde trabajadores de la construcción, dirigentes sindicales, educadores, desempleados, trabajadores del transporte, médicos, desempleados, líderes comunitarios, todo el pueblo colonense, vamos a concurrir a hacer ese paro general para demostrarle al presidente Martinelli que este pueblo colonense es un pueblo, primero, históricamente combativo y un pueblo que no está dispuesto a entregar su patrimonio, mucho menos para intereses mezquinos como el propio interés del presidente de la República. Yo soy funcionario de la Zona Libre de Colón desde hace 14 años. Hemos estado realizando una serie de actividades para informar a la población sobre la ley. Por este simple hecho de estar participando en este tipo de foro, fui destituida. Nosotros estamos en contra de la venta de las tierras de Zona Libre y hay un artículo muy especial donde dice que todos los funcionarios de la Zona Libre de Colón serán de libre nombramiento y remoción, cuando allí teníamos carrera administrativa. Con esta ley, que es nefasta, todos los empleados pueden ser despedidos. ¿Cuál es el llamado que le hace a...? Hago un llamado a los colaboradores de la Zona Libre que salgan a luchar por lo suyo, porque esto no es garantía de que ellos se queden en su puesto de trabajo. Este es el momento, señores, apoyen la causa, apoyen la lucha, que no solo es para ellos, sino para sus hijos. Ante todo, pues agradecerle a los miembros de Suntra su presencia aquí. Es fundamental la presencia por parte de ustedes en esta lucha de los colonenses, que también es de ustedes. Nosotros aquí queremos mandarle un mensaje al gobierno de que esta lucha no es una lucha que va a culminar un viernes o un jueves. Esta lucha es 24/7, porque es una lucha justa para el país, no para Colón. Nosotros somos parte íntegra de este país y nosotros queremos demostrarle al señor presidente que, así como lo hizo en las otras dos leyes anteriores, la ley Chorizo y la ley minera, va a tener que recular, porque es una ley nociva para este país y específicamente para los colonenses. ¡Para el pueblo!
destacar el profundo orgullo de ver la tierra en que nací, en la que crecí y en la que vivo, de la forma en que se levanta contra la injusticia. Siento un tremendo orgullo por el pueblo colonense, del cual me puedo jactar de decir que soy parte. La mayoría de mis tareas ahora no están aquí en la provincia, pero mis responsabilidades nacionales no me evitan sentir, pensar y actuar como colonense. Y consecuentemente, actuaremos consecuente, como lo hemos hecho durante estos últimos 22 años, peleando junto al pueblo y con el pueblo, compañeros. ¡Sin lucha! ¡La pelea es!